Saludos, mi gente, y bienvenido a otro Anime Mondays, donde ustedes saben que yo hablo de todo lo que tiene que ver con anime y las películas que a mí me impactaron o que a mí me gustan, y quiero que ustedes conozcan algo de ellas y crearles ese interés, ¿verdad? Para que ustedes la busquen, la vean y se apasionen como me apasiono yo por estas películas. Ya saben, ¿verdad? Que estas películas pues vienen de Japón, vienen de distintos directores. Ya hemos tocado a Studio Ghibli, también hemos tocado a Mamoru Hosoda. Y nuevamente vamos a estar hablando de este director, el último que mencioné, porque esta película fue hecha por él. Él la dirigió y es una película, ¿verdad? Es una adaptación de la historia de The Girl Who Leapt Through Time. Esta película salió en el 2006 y yo recuerdo que yo la vi hace unos años atrás y me encantó la trama de la película, me encantó cómo estamos trayendo, ¿verdad? Este aspecto de estar viajando en el tiempo, pero de una manera diferente. Como ya les dije en el episodio anterior de Mamoru Hosoda, que hablamos de Wolf Children, este director, hermano, siempre coge las cosas convencionales o cosas que son normales y le mete como un aspecto fantasioso, pero la película no es completamente basada en la fantasía. Sino que estamos tocando temas personales, temas grandes, issues que tiene nuestra protagonista, lo estamos tocando de una manera, pero sí hay unos elementos de fantasía integrados en la historia. The Girl Who Leapt Through Time trata sobre Makoto, que es la chica que vimos al principio. Makoto es una joven que está en la high school, está con sus amigos, pero ya ellos están en esa etapa de que ellos están pensando qué es lo que van a hacer con su vida ya cuando ellos sean adultos y cuando pues les toque lidiar con la vida real del trabajo y todo esto. Ella siempre se pasa con sus amigos jugando pelotas, siempre estaban hablando, todo súper nítido, hasta que un día entró al laboratorio de uno de los salones y sin querer, ¿verdad? Se topó con algo que cambió su vida. Y el cambio de su vida es que ella, cuando ella cae, ella puede viajar en el tiempo. Ya sea, puede darle para atrás al tiempo y revivir unas etapas de su vida. Y claro, lo que me gusta de esta película o de esta protagonista no es una historia, ¿verdad? Completamente original, no es algo completamente nuevo. Sino que es el sazón o el virazón que le da el director. Ya en esta película estamos viendo las consecuencias que trae Makoto a su vida y a la vida de los que la rodean por estar viajando tanto en el tiempo y cambiando algunas cosas. Por ejemplo, ella hace un cambio que un muchacho le cae encima porque ellos estaban jugando lucha libre en la escuela y sin querer, ¿verdad? Uno de los empujones de los muchachos, pues el muchacho pues, se le cae encima. Pero ya, como ella sabe en qué momento el muchacho le va a caer encima, pues ella le evita. ¿Ves? Son cosas sencillas así que ella empieza a cambiar el rumbo de su futuro. Entonces, vemos una escena que ella casi muere por un tren. Y es la primera vez que ella da como ese brinco grande y se da cuenta, espérate, yo puedo manipular el tiempo, yo puedo usar el tiempo a mi favor. Ahora, no puede ser una película de Mamoru Hosoda sin algún elemento, ¿verdad? De fantasía o sin algún elemento de amor, de que es lo que está pasando en la vida de Makoto. Entonces Makoto tiene un amigo que se llama Chiaki. Y Chiaki y Makoto son como mejores amigos. Son los mejores amigos, siempre están para arriba y para abajo. Pero llega un momento en su historia, pues que ya Chiaki como que está interesándose por Makoto. Y aquí ya es que viene el issue grande de la película de cómo es que tú, al estar manipulando el tiempo y haciendo lo que te da la gana con el tiempo y cambiando algunas cosas, cómo Makoto no simplemente está afectando su propia vida, sino que está afectando la vida de los demás. En uno de esos brincos de tiempo, ella cambia algo que, al cambiar eso, en vez de afectarse ella afecta a otra persona cercana a ella. Y sabes que el tiempo, ¿verdad? El tiempo es de esas películas. A mí me encantan las películas de los viajes en el tiempo y todo eso. Pero como el tiempo siempre se tiene que alinear y ponerse para su número. Algo que me gustó de esta película es como, sí,
Ella esquivó algunas cosas, sí, ella pudo evitar unos elementos, pero estás afectando todo a tu alrededor y ella afecta grandemente su relación con Chiaki. Ella, mi gente, de verdad, les recomiendo súper que tienen que ver esta película, no les quiero dañar nada. Pero ella, al tener miedo a lo que pueda pasar, ella afecta lo que sea que iba a pasar con ellos dos, o lo que sea a lo que la historia se iba a llevar. Y cómo es que ella pues se va dando cuenta que ella se está afectando ella misma, como un error ella le, pues, le costó más a otra persona por estar interfiriendo o estar cambiando cosas en el tiempo. Miente, esta es una película muy muy buena, es una película bien sana, es de esas películas, ¿verdad? Que si tú no ves anime, pues te invito que sí puedes ver esta película. Es bien sencilla de entender, no es algo bien complicado, no, tampoco no nos vamos al nivel de Inception con los tiempos o al nivel de Tenet, unas cosas así tampoco. Y es de esas películas románticas. Es romántica con un poquito de fantasía y es como la vida de la vida de amor, de amistad de estos tres muchachos, de Makoto, Chiaki y de Kosuke. Mi gente, si ustedes quieren ver una película bien buena, bien bonita, bien animada, tienen que ver esta, The Girl Who Leapt Through Time. Recuerda, ¿verdad?, que esta película es del 2006. No vas a ver tampoco una animación como la que estamos viendo ahora, como Demon Slayer Mugen Train. Pero es del mismo director que hizo Wolf Children. Es el mismo director que hizo la primera película de Digimon, como les había dicho. Y por eso ustedes van a ver que hay algunos parecidos. Por ejemplo, cuando ella viaja en el tiempo, salen muchos relojes y muchas imágenes y muchas cositas diferentes que se parece mucho a lo que él trabajó en Digimon. Y van a ver esos distintos elementos. Miente, de verdad, The Girl Who Leapt Through Time es un clásico. Ahora mismo tiene 7.7 en IMDb. Y le insto a que la busquen, a que busquen cómo verla. No les puedo decir, ¿verdad?, que está en Hulu ni nada de eso porque no lo está. Pero si tú puedes verla, si la puedes comprar, de verdad que se los digo, háganlo. Porque esta película está excelente. Y es una de esas películas que tiene un final que tú no te la esperas. Es de esos finales que tú dices, no, no me digas que vas a acabar así. Y como que te dejan ese shock. Pero también es una de esas películas de las historias brutales de Osoda que te deja como un taco en la garganta. Te deja como que con los ojos llorosos por todo lo que vive Makoto y por las consecuencias de haber tomado un poder tan grande como manipulación de tiempo para tu propia ventaja o para tu propio beneficio. Y cómo esto te afecta. Me gusta mucho estas películas anime. Porque a diferencia, ¿verdad?, muchas de las películas americanas, tú ves que el protagonista mete las patas, hace 20.000 cosas, pero al final del día algo pasa y todo se borra y vuelve a la normalidad. No, en esta película hay consecuencias por lo que ella estaba haciendo. Hay consecuencias severas, hay consecuencias que son bien fuertes y bien tristes. Y desde esa película es verdad que no son convencionales el final. Mi gente, de verdad, vean esta película. Dura nada más como 1 hora y media. Es rapidito para verla. Súper buena. La musicalización está excelente. Los viajes en el tiempo está brutal. Y cómo pues ella va afectando todo a su alrededor. Nítido. No estamos diciendo, ¿verdad? No digo que Makoto es una mala persona o es un mal personaje. Para nada. Todo lo contrario, Makoto se comporta como lo que ella es. Ella es una joven que de repente tiene unos grandes poderes de manipulación de tiempo y ella está tomando la ventaja de todo esto y haciendo lo mejor que ella pueda hacer con lo de ella. Pero, como vuelvo y digo, tiene consecuencias los cambios que ella está haciendo porque la línea del tiempo tiene que volver a ser lo que era. So, ya con eso, espero haberles creado interés en esta película. Espero que ustedes lo vean, mi gente, y vean The Girl Who Leapt Through Time. Como siempre digo al final, si ustedes no están metidos en anime, vean esta película. Está muy, 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 muy buena. Y no tienes que, no es una película súper metida en elementos pues fantasiosos de anime, sino que es consecuencia de la vida real, pero con esta niña pues tiene un poder fantasioso de poder viajar en el tiempo. Mi gente, de verdad,
Nuevamente, gracias, gracias por estar viendo estos videos, gracias por estar conmigo en esto y espero que les esté gustando Anime Mondays. No saben lo mucho que ustedes me ayudan si ustedes se suscriben al canal de Bison Reviews y ya saben que pues en Facebook estoy tirando también los en vivo y las cositas, ¿verdad? Con los panas míos y de verdad, mi gente, gracias, gracias por esto y nos vemos en la próxima de Anime Mondays.